Martín, te estás de uno de los grandes temas que hoy nos obsesiona a todos los argentinos y no está mal que nos obsesione. 4,7% de inflación es un número realmente preocupante. Sí, eh, Alfredo, tal cual, la verdad que eh, se acabaron las risas. Y había alguno que todavía se venía riendo claro. de lo que estaba pasando en la economía. Se acabaron porque, a pesar de que el propio presidente había anunciado un número de inflación que iba a ser pico, había dicho, sí. muchos estaban diciendo, bueno. Van a anunciar un 4,2%. Claro. Van a anunciar un 4,3% con toda la furia. Y fue 4,7. Y el 4,7%, te diría Alfredo, es lo de menos, porque cuando vos descomponés y te fijas en los rubros en los cuales aumentaron los precios, sí. te encontrás con alimentos que aumentó 6%. Ah, oh, vos sé que no lo había visto. Hoy 6%. En la radio no me fijé en el ¿Y ese... ¿Seis y ahí. Y el no, no ese ahí no está la excusa de las tarifas, ahí no está, ahí no no tenés ninguna excusa, 6% de alimentos y te digo más. Cuando mirás alimentos en los últimos 12 meses, Alfredo, ¿cuánto fue? En los últimos 12 meses los alimentos en Argentina aumentaron 64%. Bueno, impresionante. Entonces, Entonces la verdad, eh, sería un milagro que eh, con esa economía y con esa situación el gobierno le fuera que, bien, si no que, revierte la situación. Es que es, el, es la historia de si fue primero el huevo o la gallina, Alfredo. Y es la historia esa, porque esencialmente lo que tenés es una crisis de confianza fenomenal en la economía. Digamos, lo que vos tuviste, buena parte del shock de precios que acabaste de ver el último mes tiene que ver con que hubo una huida de la demanda de dinero durante el mes pasado, durante el mes de marzo. Mucha gente que estaba en pesos se fue al dólar, ese fue el salto del dólar que vimos de 40 a 45, ahora un poquito más controlado, pero de 40 a 45, número redondo, para que se entienda el salto del dólar del sí, mes sí, pasado. Sí pegó de lleno en todos los precios porque ese mismo fenómeno de fondo es la huida del dinero que termina reflejándose en la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero contra el dólar o contra cualquier otro bien de la economía. por lo tanto no sorprende que caigan el resto de los precios experimenten lo mismo que le pasó al dólar el mes pasado y la única explicación de esto es simplemente una crisis de confianza política no económica política espectacular. esta es la historia hasta ahora esta es la historia hasta ahora la gran pregunta es como sigue esto porque además hoy el Banco Central bueno, se mostró bastante activo y tomó, como se esperaba, una serie de medidas bastante contundentes que van a cambiar el panorama de los próximos meses. Y Cogelo, lo van a cambiar. Congeló las bandas esencialmente, pero yo lo voy a traducir al castellano, sí, esto, ¿qué ¿qué porque significa? mucha gente no entiende nada, dicen, la, la gente dice, mira, yo no soy economista, esto de las bandas cambiar, no sé, explícame que, Maravilloso. Bueno, concretamente qué, qué, qué van a hacer primera gran diferencia con cómo era el esquema ahora vos te acordás que porque parece mentira esto hace un mes atrás Alfredo el Banco Central tenía que comprar dólares para que no cayera te acordás claro, claro, claro. hace un mes atrás nomás sí, sí, el Banco Central comprando dólares para que el dólar no cayera en el mes de febrero casi un mes y medio un mes y medio atrás. Bueno, no va a comprar más dólares hasta el mes de junio el Banco Central. Si por el ingreso de dólares de la cosecha, que se espera que va a ser bastante abundante no. en los próximos meses, empieza a bajar el dólar, no va a comprar más el Banco Central. Pero además es probable que también exista presión hacia la baja, vamos a ver cuánto le creen al Banco Central. Claro. Mañana es el gran test cuando abran los mercados. Si hay credibilidad en el Banco Central, mañana debería empezar a bajar fuerte el dólar también. Más todavía, y te voy a decir por fuerte. qué, porque ahí viene el segundo anuncio. Sí. El segundo anuncio que hizo el Banco Central con la banda, es decir, miren, de acá hasta diciembre, el techo de la banda es 51,45, 51, con 45, 51 sí. pesos. Hoy parece muy alto ese 51 sí. pesos. Uno dice, no, pero pará, sale 44, 43. ¿Vos te 51 sería una tragedia. Sí, sería una tragedia. Pero esa banda, en el esquema monetario del Banco Central, venía subiendo todos los meses. Estaba previsto que el nivel de intervención del Banco Central fuera recién a fin de año, para que vos te des una idea, en 59 pesos. Dicho de otra manera, Mirá más vos. en castellano. Sí. Quiere decir que el Banco Central estaba obligado a mirarla por televisión si el dólar se disparara. Claro. Ahora lo que el Banco Central dice es, mira, de acá a fin de año el dólar solo puede aumentar 20%. Este es un mensaje a dos bandas, Alfredo. A la primera banda le está diciendo a todos los grandes empresarios con los cuales hizo el acuerdo de precios que va a anunciar mañana, sí. les está diciendo, acuerden tranquilos con nosotros que nosotros vamos a frenar el dólar. Les garantizamos que el dólar más de 20% claro, no de acá a fin de año no va a subir. Vamos a intervenir fuerte si sube más de 20%. Entonces, le da un mensaje a los que le pidió acordar los precios que va a anunciar mañana. Seguro. Primera cuestión. Segunda cuestión, le está diciendo a todo el mundo que tiene dólares en Argentina. Muchachos, véndanlos y pónganse en colocaciones en pesos. Claro. Si la tasa de interés en pesos de un plazo fijo, sin ir más lejos, es 46% anual. Y yo te estoy asegurando que el dólar no puede aumentar más de 20%. Lo que te estoy garantizando es una rentabilidad en dólares Fenomenal. espectacular. Del 26%, claro, una que no fe... hubo nunca en Argentina. En pesos. Una pesos. Renta... Claro, no, una rentabilidad en dólares. En Por dólares, pero estoy... si lo pones en pesos. Claro, Diana. colocate en pesos, te estoy diciendo, colocate en pesos. <laughs> y cuando quieras salir, si vos querés salir en octubre, en noviembre, en diciembre, va a haber un dólar de 51%. Yeah. Entonces te estoy diciendo, poner la plata ahora en pesos te da una rentabilidad con una tasa que es espectacular, una rentabilidad muy alta que cuando salgas vas a salir a 51. La única posibilidad de que eso se equilibre en el mercado, que eso sea razonable en el mercado, es con una avalancha de colocaciones en dólares que salen del dólar y van al peso. ¿Vos crees que puede ocurrir eso, Martín? Va, bueno, lo que decías hoy depende de la credibilidad que a tenga. ver, Ahí está la cuestión. Porque desde el si punto de vos... vista eh, de la conveniencia del que tiene unos ahorros, es claramente conveniente. Bueno, y la, y la ahí, la está la, ahí está la gran pregunta, Alfredo. Por eso yo fui tan cuidadoso con las palabras hasta, en, en esa parte. En el pizarrón, Alfredo, eso es lo que tiene que pasar mañana. Claro. a partir de mañana tiene que ceder fuerte el peso además sabemos hasta ahora sabíamos que tenía piso y por lo tanto no podía bajar más ahora sabemos que puede seguir bajando, puede seguir bajando. entonces a partir de mañana deberían el pizarrón lo que dice la teoría sí, sí, la teoría con lo que acaban de hacer tendría que bajar fuerte el dólar mañana pero podría ser que no le crean al Banco Central. Después de todo, acaba de cambiar una regla monetaria que había fijado hace muy poco tiempo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Las, las bandas no las habían puesto hace muy poco tiempo, habían dicho que iban a crecer y que el dólar podía llegar inclusive hasta 59 a fin de año y ahora están asegurando que más de 51 no puede pasar, que más de 20% no puede aumentar el dólar, me están incentivando a poner en, en pesos. ¿Y si dentro de dos meses la cambian? ¿Me no, entendés? No. Si, vos, si esta medida hubiera sido implementada por un Banco Central con mucha credibilidad, hubiera derrumbado el dólar mañana mismo, Seguro. lo hubiera noqueado. ¿Cuánta credibilidad le queda al Banco Central? Al gobierno sabemos que le queda poca. Sabemos que le queda poca políticamente al gobierno, políticamente porque además sí. todos vemos las mismas encuestas. Que por ahí algunos no las dicen en el, o, en el on, pero las dicen en el off, y sabemos cómo son los resultados de las encuestas. Son malos para el gobierno. Entonces, ¿cuánta credibilidad le queda al Banco Central? ¿Va a creer el Banco Central que efectivamente el dólar se va a mantener en 51 pesos máximo, máximo, de acá a diciembre? Porque si el mercado cree eso. Efectivamente, el poder de fuego del Banco Central para asegurarlo está. Está bastante firme porque tiene no solamente los 10 mil millones de dólares que licita el Fondo Monetario, sino que tiene las reservas que puede salir a vender de a 150 dólares por día. Hoy hacía una cuenta con gente del mercado que me decía que en el peor de los casos, en una corrida de depósitos, en el peor de los casos son mil, 8 mil millones de dólares de corrida contra el Banco Central. Sí. Eso es, Alfredo, prácticamente, prácticamente a 150 millones por día, más los dólares de hacienda, eso es prácticamente 30 días de venta de dólares por parte del Banco Central. O sea que tiene fuego el Banco Central para... Tiene aguantar. espalda, tiene espalda. Tiene espalda, ganar. pero no sabemos si el mercado lo va a testear, va a testear esa espalda, va a ir contra esa espalda, a ver cuánta espalda tiene el Banco Central, o si mañana entiende el mensaje este que yo estoy explicando, digamos, y dice no. Si el, si, el, si el Banco Central me está asegurando un dólar de 51, yo me meto a dólar ahora, yo me vendo los dólares ahora, me meto a pesos ahora y con los pesos gano mucho más de lo que puedo ganar, de ese 20% que puedo ganar si me quedo en dólares ahora, comprándolo a 42 en el mayorista y vendiéndolo a 51 en el mes de diciembre. El gobierno no hizo un acuerdo, hizo, como me estás diciendo, un acuerdo previo con los empresarios vinculados a la alimentación por el tema de los precios. No habrá hecho también una conversación con los principales empresarios y le habrá dicho muchachos, acompañen acá, no jueguen a la bicicleta a la codicia feroz, porque después se, se, se viene Cristina. Si es verdad que no quieren que venga Cristina, acompañen un poco esta movida también Mirá, y no ¿sabes cuál es el, pro tienen el, el problema en eso, el problema de eso, Alfredo, en ese tipo de conversaciones. Hay mucho Es un problema de coordinación de expectativas. Claro. Si todos fueran una sola persona. Si vos tuvieras que hablar contra claro. el mercado y el mercado fuera una sola un solo, persona, un solo, claro. vos la podés hacer responsable a esa persona y ninguna persona va a escupir para arriba. Claro. Entonces vos le podés decir, mira, no seas tonto, no fuerces una situación que va a facilitar que vuelva Cristina. Ahora, si hay 30 personas en ese colectivo, 40 o sí, 50 claro. personas, cada uno tiene incentivos para hacerla personal. Cada uno tiene incentivos Seguro. a decir, está bien, el mensaje fue claro para todos, pero si yo solo salgo a comprar dólares. Vamos no va a venir Cristina porque yo solo salga a comprar 400 claro, 500 claro. Claro, pero el otro también sale a comprar 400-500, el otro también sale a comprar 400-500, todos reaccionan de manera interesada para sí mismos, Quedó clarísimo. generando sí, sí, una claro. debacle total. Entonces, claro. como no hay manera de coordinar a todos esos actores, sí, yo sí, no, sí. no tengo ninguna expectativa ninguna expectativa, de que haya un comportamiento cooperador por parte de los agentes. No, lo que y además hay un impulso natural a la rentabilidad, no, a la Exactamente, que se pueda lo que lograr. aprendemos y enseñamos en la facultad todos los días me indica que los actores no van a cooperar de ninguna manera con el gobierno. Claro que van a cooperar con su propio bolsillo. Ya. La gran pregunta que vamos a contestar, va a contestar mañana el mercado, lo vamos a ver cuando abra el mercado mañana, es si el mercado realmente creyó que hay una pared en 51 pesos del dólar para los próximos meses hasta diciembre. Si el mercado compró eso, no tiene ningún sentido quedarse en dólares, la lógica es ir a buscar colocaciones en pesos, que con las tasas que hay en Argentina en pesos, van a ganar más del doble de lo que pueden ganar quedándose en dólares. Yo quiero saber qué sabe, Martín, respecto de las medidas que va a anunciar el presidente Macri mañana. Ya anunció algunas, ya comentó algunas que son importantes, pero todavía hay otras medidas. Vamos a hacer una brevísima pausa. Bueno, por supuesto que esta sí es información caliente, es información urgente que nos puede llegar, a, nos puede servir para ver qué decisiones tomamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, contame primero respecto al tema precios, alimentos, ¿qué sabes de eso, Martín? Mira, Alfredo, por la información que tengo, se trataría de 60 precios, 60, 60, productos. Precios, 60 productos, exactamente, básicamente alimentos, estamos hablando, básicamente alimentos que además miden mucho en el índice, pero no por una cuestión contable de que miden mucho en el índice, sino porque realmente pesan mucho en la canasta de consumo de los hogares, como por ejemplo cortes de carne. Cortes de carne. Y que ese eh, congelamiento sería un congelamiento hasta, el gobierno prefiere no usar la palabra congelado, sí, pero sí. que sería un acuerdo de mantener esos precios hasta fin de gobierno. Hasta, hasta el 10 de diciembre sí. mantener. Hasta bueno, fin de si gobierno. No y producto de la cadena hasta mantenerlo durante todo ese tiempo. Y que como te o, decía. Y que, haya, ¿no? que y que como te decía, buena parte de la, del compromiso de que efectivamente estén esos productos tiene que ver con que del otro lado del mostrador, lo que le pedían las empresas al gobierno era: bueno, pero asegúrame que no se va a disparar el dólar porque claro. yo después no puedo reponer la mercadería y asegúrame que no me van a matar con las tarifas después. Lo del dólar ya se sabe hoy, el anuncio del Banco Central que estuvimos discutiendo más temprano, el gobierno Perfecto. le estaría poniendo un techo al dólar de acá a, no, no permite que suba más de 20% en de acá año, hasta fin de año. Hasta fin de año. En las tarifas, Y en tarifas es donde más incertidumbre hay, no, porque, porque hoy hay... hablaban de aplanar, otros hablaban no, las vamos a postergar, claro, pero años. ahí el problema es un problema que digamos hasta ahora lo que le venía pidiendo Macri en todos los acuerdos a los ministros era bueno, no mientras mientras no toquen el equilibrio fiscal. Claro. Entonces, todavía eso no está saldado, me dicen que no va a haber anuncio de tarifas mañana, vamos a ver. Me dijeron que no va a haber un anuncio sobre tarifas, ni de aumento ni de, de que no aumento nada. Que no va a haber ninguna ningún anuncio sobre tarifas que más adelante veremos cuál es el margen fiscal que tiene el gobierno. Ahí vuelvo a insistir, ahí hay un límite que es el límite de cumplir con el con, con un acuerdo con el fondo también. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, a mí me dicen que desde el punto de vista de la presentación, de, de cómo va a ser este informado, eh, van a estar presentes y van a eh, son los que van a comunicarlo el ministro Dujovne. Sí. Dante Sica y Carolina Stanley son tres por lo menos de lo que van a estar. Tal vez luego aparezca el presidente Macri, no es tal vez va a aparecer el presidente Macri, un poco para darle el marco y para coronar como en una arenga esperanzadora, pero que las medidas las van a anunciar los ministros. Miral, eh, yo también escuché la versión de dos ministros sí. y la verdad que teniendo en cuenta que si estos niveles de inflación no bajan rápidamente. La pobreza vuela por los aires, Alfredo. Claro. Vos sabés que el último día de septiembre, el 29, si no estoy equivocado, un día antes del, del último día, se, conoce, se va a conocer el dato de pobreza de este semestre. Claro. Se lo publica el INDEC el último día, creo que es el 29 o el 30 de septiembre, no recuerdo memoria, pero es eh, unos días antes de la elección de octubre. Con lo cual, eh, acá se están jugando mucho. El dato este, la verdad que tomó por sorpresa, inclusive al propio gobierno, se, se asustaron todos y están comprometidos a que si no si no baja fuertemente la inflación en los próximos meses no tienen no tienen que entregar las llaves y chau. Es complicadísimo. Respecto, respecto del, del riesgo país, ¿vos crees que va a bajar un poquito eh, luego de los anuncios del presidente? Mira, eh, vamos Siempre es muy delicado no, ese tema ver, también es ver, muy eh, Los anuncios de mañana no tienen ninguna relación Con el... no no va no, no, tiene, no lo van a afectar en lo más mínimo. La discusión es qué puede, pasar, eh, qué puede pasar con lo que acaba de pasar ahora. Puede haber algún aumento de la demanda, como te decía, de bonos cortos en pesos, claro. no creo que de bonos en dólares, la lógica sería salir en todo caso de bonos en dólares, aprovechar que va a haber posibilidad de salir, así que no, no, en todo caso, mirá, soy bastante pesimista respecto al riesgo país, no, no soy optimista para nada, no, no, no me sorprendería, además con todo el ruido político que hay, y la situación... La, la, la fragilidad política que tiene el gobierno que el riesgo país incluso siga subiendo. Ahora, ¿en qué afecta al gobierno el riesgo país alto si el gobierno, por lo menos por ahora, no tiene ni puede pedir mayores préstamos? ¿En qué, en qué lo afecta? Porque eso va directamente ligado a la tasa de interés que te cobran cuando vos pedís préstamo. Pero si vos no pedís más ningún préstamo. Bueno, lo que pasa es que eh, hay dos problemas. Primero, en el, en, uno en el, en el mediano y en el largo plazo sí te afectaría muchísimo porque es lo que vos decís, no te permitiría volver a los mercados y por lo tanto, por lo tanto te forzaría a una reestructuración de la deuda en el mediano y en el largo plazo, o sea, pasadas las elecciones. En el corto plazo el problema es que riesgo país muy alto en general te genera salida de capitales. Es decir... Con un riesgo tan alto, la rentabilidad que te dan los capitales en Argentina no, no se justifica, porque vos no sabés si te van a pagar los bonos que vencen después de las elecciones, eso te acelera la salida de capitales y la contracara que te pegan el precio del dólar. Entonces, mucho, está muy atado el riesgo país al precio del dólar. Así como si se plancha el precio del dólar, eso puede ayudar a descomprimir el riesgo país, también es a la, a la inversa el recorrido. También, si el riesgo país sube o, o, y sube bastante, eso puede afectar negativamente al precio del dólar. Bueno, señores, un corte muy, muy breve. Ya volvemos con Palabra del Ecuador.